primer gran batalla campal para iniciar el doble todo. ¡Completo! ¡Para usted! Para celebrar esta tarde a su juventud, ¡el sueño! Otra de las campeonatas de esta lucha campal. ¡Capitán! ¡Mamá! Para esta campeonata también se presenta a Lupi. Tiene grandes reflejos, yo compré os lo hice, para todos ustedes, demos la bienvenida y... La rueda representada por este hombre, es pequeña de estatura, pero tiene una gran personalidad. ¡Es él! ¡Cristo! Un contendiente más para esta batalla. Es originaria de Xena de Plana. ¡El hermano de Xena! ¡Y de la arena Salín! ¡Cómo ustedes! ¡Cómo! Para complementar esta batalla tal cual, por todos los siete mares, y viene hasta... Bueno, ¿cómo les voy? ¿Ya? ¿Ya? Amigos de Lucha Libre Transata, sean todos ustedes bienvenidos desde el Toril, aquí en San Agustín Mimbres. Nos encontramos con los amigos de la Arena Shaolin en esta lucha inicial, en donde tenemos una batalla en donde todos se enfrentan a todos. Tendremos un solo ganador. Ahí tenemos al Spaghetti como referee principal. Ahí vemos ahora qué es esta rivalidad que se está haciendo muy clásica en esta zona de Xonacatlán y alrededores. Kitsu en contra del Trueno, y yo le doy la bienvenida a Pikin. ¿Qué tal, amigos de Lucha Libre? Nosotros es un gusto saludarles desde San Agustín Mimbres. Para todos ustedes, ya saben, la emoción y la explosión de la lucha libre. Ahora con los amigos de la Arena Shaolin, acá el que surca los aires es Dragón, Destello Dragón, el que ha tomado el relevo. Pink Cat es el que ingresaba, pero sale de aquí con esta agilidad, vaya agilidad de este luchador. Muy buena, con esa vuelta de carra. El buen Alucina ahí haciendo gala de su destreza y de su habilidad en contra de este hombre que ha debutado hace unos días en la Arena Shaolin, precisamente la función pasada que tuvimos para todos ustedes con estos gladiadores, y Destello de Dragón también pidiendo el aplauso de la gente. Mientras tanto, Pinca ahí haciendo también gala de su destreza con esas pinzas, se lo lleva. Está deshaciéndose de el joven que hace un tiempo pues debutaba. Ahí viene el hombre, qué rudo, de los pies hasta las barbas, el buen Barba Azul, que no es la primera vez que lo vemos aquí, ya es también cliente frecuente de Lucha Libre entre nosotros. Estos hombres que han tenido también grandes temporadas en el extinto ahora Tag Team Clash, el Barba Azul. Pinkat viene con esta pasada, que es lo que hace, se lo lleva con este enganche. Ahí vemos cómo lo saca Pinkat a Barba Azul. Allá viene
tomando las cuerdas, el rebote. ¡Ay, así es, lo zapa de esta manera! Luego la patada, la pisada en la cabeza de Barbazo, que quiere acabar con todos esta tarde aquí, en este recinto. Aquí viene el golpe hacia afuera del cuadrilátero, y ahí está Clipso y Trueno, estos dos que traen una rivalidad fuerte. Aquí las pinzas de este joven luchador hacia afuera, y luego viene el Trueno, así la patada de esta manera de Barba Azul, con las patadas del Trueno que mandan hacia afuera a Clipso. Ahí vemos a Barba Azul tomando a este Capitán Man, y vamos a ver qué es lo que va a hacer. Viene hacia arriba Alucin también, que viene a hacer muestra de su destreza, de su habilidad, a pesar de el tonelaje que maneja. Ya salieron las sillas, las mejores amigas del bando de los rudos están apareciendo en este momento en el encordado de la Arena Shaolin, que hoy se ha trasladado a esta comunidad de San Agustín Mimbres. Vamos a ver qué es lo que van a hacer, el trabajo en equipo de parte del Barba Azul y de Alucin, dejando a este Pincap en malas condiciones. Y ahora viene con el castigo. ¿Qué es lo que van a hacer? Le ponen una silla entre las piernas al Capitán Mané. ¿Qué es lo que va a intentar el Barba? Este Barba que es, como él lo dice, chingón de los pies hasta las barbas. Y ahí el castigo por parte de Trueno, haciendo trabajo en equipo. El bando, bueno, esta tarde no es bando, pero los rudos representando a lo que pues es este bando rudo. Ahí tenemos ahora también el Trueno, que va en contra de este rival clásico. Como ya lo mencionábamos, está haciendo una rivalidad grande que podría terminar en cosas interesantes dentro de la Arena Shaolin. Sí, esperar el duelo de máscaras, ¿por qué no? En esta arena. Ahí Barba Azul ya le colocó la silla en medio de las piernas. Allá va el castigo. Así con la silla, de esta manera. Lo ha castigado. Y cada vez más estos tres rudos. Que hoy, pues, bien lo comentamos, es todos entre todos. Aquí Destello Dragón es el que ingresa, pero claro, por atrás llega con una patada. Y de esta manera los rudos comienzan a hacerse ver amos y señores de este encordado. Así es, tomando la batuta una vez más este Barba Azul, demostrando por qué es uno de los mejores rudos en el circuito independiente. Y viene con el raquetazo que retumba en todo este recinto de el Todo. Ahí vemos una vez más, lo toman, le van a quitar la playera, van a castigar al Destello Dragón, que es un gran gladiador este joven también, que hace no mucho ha debutado. Pide silencio a Lucín, también se ve que tiene la manita pesada, y ahí reparte candela, y viene el Trueno, que pide oportunidad. Ahí va el Estadio Ti con el castigo. Ahí está, va, le va a tocar al Estadio Ti. Por simple y sencillamente no darle como debía. Y la gente ya se animó, viene primero Lucín con ese raquetazo. Y le dice, bueno, pues sí me dolió. Ahora, ¿quién es el que viene? Pinca. Dice que ya va por toda la legalidad, con toda la legalidad. Se sigue doliendo este espagueti. Ahí la patada por parte del Trueno. Parece que no conocen a los rudos. Parece que no conocen a los rudos. Estos gladiadores que pues pertenecen al bando de los técnicos. Como les digo, no es una lucha en donde se tenga que ver la unidad de los bandos, pero estos tres malvados están haciendo gala de su viveza ruda. Y ahora pide el Trueno que le dejen golpear a Pinkat, incluso se molesta porque no le dan esta feta. Ahí el referee. Ahora viene el otro referee invitado que está aquí. ¿Qué es lo que va a hacer? Se prepara, se va a quitar hasta el guantecito que trae este hombre de motociclista. Y ahora Pinkat. No, ya se le atoró el guante. Ya lo echó para afuera. Pide silencio. Y ahí está, le pegó y pues también le va a tocar. También le va a tocar candela. Le hizo falta también galleta. Si a uno le tocó, ¿por qué al otro no? Y Barba Azul que sigue diciéndole al Trueno que no lo va a dejar golpear.
Ahora dice el barba que le da él. Ya lo preparó. Pide agua, barba. Ya le mandaron hasta dos botellas. ¡Ve lo que hace! ¡Ah! Se y esa agüita se ve que está helada. Y sobre la playera también. ¿Qué es lo que van a hacer? Le dice, espérame tantito, ahorita ya le damos. Ahí está, Lucina una vez más haciendo gala de su fortaleza, del golpe que acaba de recibir también este referee. Ya Trueno está desesperado y viene Kritzo. ¡Viene Kritzo! ¡Las de la rivalidad! Ahí también. Que se den entre ellos, los van a dejar, tanto Barba como a Lucín. Y ahí ya están haciendo planes, no sé qué estén diciendo. No, y ahí están alegando, está en entredicho a lo de los rudos. Kritzo en contra del Trueno. Ahí le va a dar la mano, dice que no. Pero ya esquivó al Barba, que venía con todo a castigar. Y por haberse quitado, ahí viene el Trueno con ese raquetazo. Que también sabemos que pega, y pega bastante fuerte Trueno, que pide el silencio. Ahí está, raquetazo, no, dice Barba que le faltó galleta también. Ahora le toca a él, por eso no le dejaban pegar. Ojo por ojo, diente por diente, bien lo dice, pero aquí el Trueno es el que se equivoca, ya es el que le va a tocar el raquetazo por parte de este luchador que es Alucin. Así de esta manera lo está castigando y ahora el que sigue es Barba Azul, el que le va a poner. Ahí está el raquetazo de Barba Azul para el Trueno que se... comienza a volver, allá va la patada para Kritzo. Allá va Kritzo, la salida de bandera de esta manera. Puede venir la reacción de estos luchadores que hoy salen como técnicos, pero recordemos que es una lucha todos contra todos. Allá va Destello Dragón con este panzazo de Alucin, que lo saca así de esa manera, del que surca en los aires ahora. Quería era aquí el que sienta de esa Pink Cat. Así de esta manera con el raquetazo. Alucin lo avientan de esta manera. Allá va Pink Cat. Que cojo de estas tijeras. Saca hacia uno de los costados. A Barba Azul. Allá va este. Engancha hacia el Trueno de esta manera. Allá va Kritzo sobre Alucin. Así de esta manera también lo saca hacia uno de los costados. Allá va la patada de Barba Azul para Pink Cat. Ahí está el golpe. Sacan a Barba Azul, el Trueno y Alucin son los que se quedan arriba del cuadrilátero. Así las tijeras de esta manera y amenazan con volar. Vaya va el vuelo. Allá va el vuelo de Kritzo. Allá va entre segunda y tercera. Vaya topes. Vaya topes que han hecho estos luchadores. Allá va el que ingresó es Pink Cat. Que va a ser Pink Cat con esa patada, viene con el rebote en cuerdas, con esa planchita. Esa plancha en reversa que nos acaba de regalar Pink Cat. Ha estado bastante, bastante buena esta lucha. Y ahí viene Barba. ¿Qué es lo que va a hacer? No, se viene el destello dragón con esa plancha desde la tercera cuerda. Ingresa Trueno. Ahí le dicen que no, que se espere tantito al Barba. ¿Qué es lo que va a hacer Barba? Pide vuelo. Ahí hace que choquen los dos referees. ¿Y qué es lo que van a hacer? Queda en el Trueno y queda el Barba. Va a surcar los aires Trueno, que también sabe y bastante de esto. ¿Qué es lo que va a hacer con esta bombita? Impresionante lo que nos acaba de regalar el Trueno. Pide el Barba de nuevo pista para volar. ¿Qué es lo que va a hacer? Ahí de pista, pero no. El que va a ingresar es Alucin. Lo frenan, ¿no? Una vez más los referees. Deshaciéndose de los dos. El Barba. Igualdad parece de tamaños entre estos dos. Y ahí Alucin se quitó la tapa. Parece que va a ganar. Por descalificación. Sí, sí. Ojo por ojo, diente por diente, este fue rudo de la luz. Así es, se despoja de la tapa y los referees, aunque están caídos, lo vieron con la tapa de la luz en la mano. Y señoras y señores, el ganador de esta primera lucha
es Alucin. ¡Ganador! ¡Corona! ¡Corona colmillada! ¡Alucin! Después de una serie de vuelos muy buenos, Alucin se lleva la victoria esta tarde aquí en el... en el Torico, aquí en la comunidad de Agustín Vives. Aquí seguimos y le seguimos acompañando. Así es, parece que Trueno queda lastimado después de ese vuelo que intentó. Y el aplauso de parte de la gente que se ha dado cita en este recinto. San Agustín Mimbres, continuamos amigos de Lucha Libre Entre Nosotros.